Ahora, darle la bienvenida a nuestra compañera periodista Meme Yamel, quien trae una revelación extremadamente fuerte. Un empresario vinculado a la organización de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, México Libre, que intenta vender las vacunas Sputnik Quinta con un contrato inválido. Meme, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos, Sin Censura, Toñito, Ceci, Don David, a este muy bonito y hermoso auditorio de Sin Censura. Pues sí, como tú lo dices, mi querido Toño, conocemos a este empresario Alejandro Cosío, fue diputado del PAN, de hecho, por ahí del 2010 en el estado de Veracruz, fue diputado local del PAN, pidió una licencia en ese entonces, y a partir de ahí se sabe que se dedica a comercializar cuestiones médicas, ¿no? Él dice que son medicinas, pero pues hasta este momento nosotros solamente hemos podido acreditar que ha comercializado equipo, refacciones para equipo médico, también se ha dedicado a comercializar uno que otro equipo de sanitización y demás, ¿no? Medicinas como tal, no. Pero quiero partir del punto en el que me parece muy chistoso cómo se dieron las cosas. Si me permiten, se los voy a contar de la forma más breve y contundente, mi querido Toño, porque cuando voy viendo el viernes que empiezan a entrevistar a este empresario, Alejandro Cosío, y lo entrevistó Milenio, lo entrevistaron en El Financiero, yo veía mucha información sobre él, yo lo ubicaba porque tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 2019, justo por el tema de México Libre y de cuestionarlo. Eso lo hicimos para La Neta Noticias y tenía su contacto. Tengo que decir que se me hizo muy extraño que este empresario consiguiera 2 millones de vacunas. Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué es lo que hay. Yo en algún punto, pues sí, tengo que decirlo, apelando al vamos a ver qué pasa porque hay algo que no me cuadra al 100%. No vimos a un Carlos Slim, o sea, bueno, Carlos Slim está con el tema de AstraZeneca, ¿no? Pero no vimos a un Salinas Pliego, no vimos a empresarios de la rama farmacéutica grandes hacerlo, y vemos a un Alejandro Cosío y dije, bueno, algo debe de estar pasando. Lo entrevistamos y durante la entrevista del viernes, muchos me cuestionaron, ¿no? Posterior a esa entrevista por creerle, por decir que lo había creído. Y no, lo que pasó es que en esta entrevista, pues el empresario aseguró en más de una ocasión que él tenía estas vacunas garantizadas, que ya las había comprado. Se lo pregunté explícitamente y dijo que ya había comprado estas 2 millones de vacunas Sputnik V. Él empezó a cuestionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí como que las cosas empezaban a cambiar porque le empiezo a preguntar que cuánto habían costado las vacunas y lamentablemente no tenía la cifra exacta. Creo que cuando alguien hace una compra muy reciente, sabe exactamente en cuánto te vendieron las vacunas. En ese momento me dijo que él ya tenía pues acuerdos, ya estaba platicando con el gobierno de Nuevo León, ya estaba platicando incluso con los gobiernos de Yucatán y de Guanajuato para poder hacer la venta de estas vacunas e incluso mandó una cotización al gobierno de la Ciudad de México para hacer ya la venta, ¿no? Manda esta cotización que es parte del proceso de contratación y de adjudicaciones del gobierno. Cada que le preguntaba cómo iba a ser el proceso, él insistía en el que el proceso estaba garantizado y que estaba asegurado y que llevaba 30 años siendo un empresario que se dedicaba a traer medicamentos. De hecho, dijo en más de una ocasión en esta entrevista, que ustedes pueden ver en mi canal, que él es el principal distribuidor en hospitales del gobierno de la Ciudad de México de un medicamento en particular. En esa misma entrevista, él se ofreció a mandarnos el contrato, porque dijo que él cuestionaba al gobierno de la ciudad, al gobierno de la 4T, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por no exhibir los contratos de la vacuna Pfizer. Y me preguntó cuántas vacunas habían dado, que cuántas personas habían tenido la vacuna. Fue un tema extremadamente golpeteo, si uno lo puede ver, era evidente. No sabía que se habían vacunado a más de 500,000 personas. Insistía en que el gobierno tenía que exhibir sus contratos, se le cuestionó el por qué esto no se hacía, era por unas cláusulas de confidencialidad. Él dijo
en ese momento que no tenía ningún problema en exhibir sus contratos y de ahí se desata todo. Le solicitamos los contratos y nos dijo que sí. Dijo que nos iba a mandar los contratos y que nos iba a mandar los contratos y que nos iba a mandar los contratos. Terminó la transmisión, terminó la entrevista y no nos mandó los contratos. Lo que nos mandó, que es lo que justamente le mandé a mi querida Ceci, fue la propia cotización al gobierno de la Ciudad de México. Esa es una cotización que nos hizo llegar el empresario. Y en esa cotización, pues dice que él, aparte de la empresa Construmedic SADCB, como representante de esta empresa, le mandaba esta cotización al licenciado David Melchor Miranda, director de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, y le explicaba que tenía 2 millones de vacunas, que las iba a vender en 600 pesos, lo cual le daba un subtotal de 1.200 millones de pesos por la compra de estas dos vacunas. En sus requisitos de compra establece que el 40% se necesita de anticipo para poder fincar la orden de compra. También el otro documento que nos manda es una presunta carta en donde lo acredita la empresa a la que él le compra las vacunas como el distribuidor oficial, distribuidor exclusivo de la vacuna Sputnik V en México y América Sur y Centroamérica. Esta carta, mi querido Toño, y aquí empiezo con los detalles importantes, tanto la carta como la cotización están dirigidas a Construmedic SADCB. Esta es la empresa que presuntamente la empresa vendedora Carat 7 Inc. le otorga la distribución exclusiva de la vacuna vectorial Sputnik V. No estoy mintiendo, los documentos están en nuestro poder, él no los mandó, ahí están. Conforme pasaron los días, por supuesto, amanecemos al otro día esperando el contrato que no nos mandó en ese momento porque dijo que ya había salido de su oficina y que nos los mandaba mañana. Amanecemos con el comunicado del Fondo Ruso de Inversión Directa, que presuntamente habría otorgado a Carat 7 la distribución oficial de la vacuna Sputnik V. Presuntamente lo digo porque, por supuesto, el Fondo Ruso de Inversión Directa negó la veracidad de la información sobre una supuesta adquisición de 2 millones de dosis de esta vacuna y de igual manera niegan categóricamente que tengan contacto con parte de algún representante del empresario Sergey Grow de Carat 7 o que este sea representante de RDIF, ¿no? Del Fondo de Inversión Directa Ruso. Esto es lo que se desmiente, pero esto va más allá, porque lamentablemente no es nada más que el fondo quisiera desmentir el asunto, sino que el empresario, y es a lo que digo con toda claridad, intentó vender las vacunas, intentó venderlas a los gobiernos estatales y municipales, les mandó cotizaciones, y si vemos las condiciones de venta, él estaba solicitando el 40% de anticipo al fincar la orden de compra. Esto con un contrato que quiero, en el tema más profesional periodístico, decirle irregular, aunque a todas luces para mí sería ilegal. Digo para mí, aunque en realidad, pues lo que tenemos y lo que puedo decir con las pruebas y los elementos que tengo es que es completamente inválido. Pero este empresario intentó venderlas. No es solamente que él dijera que las había comprado, no, él cotizó, le mandó cotizaciones a los gobiernos diciendo que ya las tenía esperando una venta y presionó demasiado e incluso sigue presionando hasta este momento porque el gobierno federal emita o publique este decreto que le permita ingresar las presuntas vacunas, que a como yo se los estoy planteando, no tiene. No existen estas vacunas, no, y si las tiene, no son las vacunas Sputnik V. Eso también hay que dejarlo con toda claridad. Lo pongo sobre la mesa y lo digo porque sí, esto va más allá simplemente de haber dicho que tenía y que había comprado las vacunas. No sé si hasta ahí tengas alguna duda, mi querido Toño. Muchísimas, está durísimo lo que nos cuentas, querida Meme, especialmente el hecho de pues esta ambición absoluta de supuestamente tener un negocito ahí con las vacunas, algo que es verdaderamente imposible, ¿no? En estos momentos es lamentable, ¿no?
¿Cuáles serían además, qué otros vínculos políticos tendría este empresario Meme? Él meramente está vinculado con el Partido Acción Nacional y México Libre. Él fue representante de México Libre en Veracruz cuando estaban en la lucha por tener la acreditación, ¿no? Por registrarse como partido político. Eso es lo que yo te puedo decir que está confirmado, meramente. Por ahí se comenzó a especular que él estaría detrás de las vacunas de agua de Javier Duarte, las famosas vacunas que no son vacunas. Es algo que yo no he podido acreditar legalmente porque esto se habría dado antes de que él constituyera la empresa con la que presuntamente intentó importar las vacunas rusas. Que si estuvo involucrado en alguna parte de gestoría o no, eso es algo que se tendría que comprobar. Pero lo que sí les puedo decir, y que es algo que tengo completamente acreditado también, es que él fue denunciado por Miguel Ángel Yunes. Ahora, Miguel Ángel Yunes para mí tampoco es gran garante de la verdad. Pero lo que sí existe es que hay una denuncia en la Fiscalía del Estado de Veracruz en contra de Alejandro Cossío por presunto coyotaje, ¿no? Es uno de estos empresarios que cuando se hace este cambio de administración duartista a yunista, intentó, junto con otro grupo que es Empresarios SOS, cobrarle al gobierno del Estado de Veracruz más de 4,000 millones de pesos por presuntos servicios en materia de salud y demás que el gobernador de ese entonces, Miguel Ángel Yunes, no reconoció. Dijo que no se reconocían esos gastos, no podían acreditar que se habían prestado los servicios o que se habían adquirido los productos, entonces no se les pagó, pero él era uno de los que lo representaba y se hicieron ahí de un tema legal entre Miguel Ángel Yunes y Alejandro Cossío que no terminó bien para ninguno de los dos, quedó completamente congelado. Incluso este empresario Alejandro Cossío, a modo de protesta, hizo un plantón en Veracruz, en el Palacio de Gobierno, y se quedó a dormir ahí, tipo Frena. Entonces, para que más o menos vean esta situación cómo va, pero particularmente ya entrando en materia, lo complicado o lo delicado de toda esta situación, es que acá les voy a poner este escenario. Solamente hay dos posibilidades con el contrato que nosotros tenemos porque él nos lo mandó. Una posibilidad es que se lo intentaran chamaquear a él y quizás nos estamos viendo muy optimistas y muy benevolentes, tomando en cuenta los antecedentes y que esta no sería la primera vez que se enfrenta a esto y que tampoco es la única mentira que nos dijo durante la transmisión. Pero la otra opción es que aquí intentaron hacer algún tipo de estafa o fraude. Lo preocupante de esto, mi querido Toño, es que pues estamos hablando de vidas humanas y los voy a poner en el contexto. El contrato, que tenemos un contrato de 12 páginas, de las cuales solo publicamos 3. ¿Por qué 3? ¿Se acuerdan que les dije al inicio que él, muy salsa, este empresario nos dijo que él podía exhibir su contrato sin mayor problema, incluso como retando al gobierno federal para que ellos lo hicieran y vieran que no existía ningún problema por cuestiones de confidencialidad? Bueno, después de mucho pedirle el contrato a este empresario, nos lo manda y nos dice que por favor tuviéramos prudencia porque había algunas cuestiones de confidencialidad ahí que podrían afectarlo. Entonces, bueno, incongruencia número 3 en todas las que les he estado diciendo. Así que solamente lo menciono, publicamos 3 de las 12 hojas que tenemos, pero con esas nos basta y nos sobra para entender de qué va. En la primera hoja de este contrato, es un contrato internacional, vamos a manejarlo en ese contexto, no es un contrato entre particulares mexicanos, es un contrato que presuntamente está involucrando a un fondo ruso, a una empresa multinacional en Estados Unidos, y aparte estará involucrando a una empresa mexicana con 30 años de experiencia importando productos médicos. Y si ustedes ven el contrato a simple y sencilla vista, la primera de estas 12 páginas, no cuenta con ningún tipo de protocolo o formato de los tratados internacionales ni de los contratos internacionales. No existen ahí. Incluso en el primer párrafo, yo no conozco un solo contrato en donde no defina y no explique, no mencione quién es el representante legal al que posteriormente o al que justo durante el contrato se van a referir a él como el comprador. No menciona ahí el nombre de Alejandro Cossío Hernández, lo menciona mucho más abajo, pero no lo menciona en
en la parte principal, en el inicio del contrato, que es lo que establece las condiciones. Si se dan cuenta, la fecha está hasta arriba como si fuera una carta, tiene un número que no veo como si fuera un número de folio, ni mucho menos. Y esto es nada más para empezar. Ahora, solamente con el tema formato, todo contrato internacional tiene que llevar INDATCOMS. ¿Qué son los INDATCOMS? Son estas claves, son estas abreviaciones que le dan validez a un contrato internacional. ¿Por qué? Porque explican cómo se va a hacer el proceso, quién va a mandar, dónde se va a llegar, cuál es la aduana, si se va a recibir en territorio, si se va a mandar. Son una serie de abreviaciones que tiene todo contrato internacional que le dan sentido al contrato internacional. Están completamente inexistentes. Este contrato no explica si las vacunas van a salir de Rusia y van a llegar a Miami y de Miami las van a traer a México. No explica si este proceso va a ser a través de aduanas, si va a ser a través de un tercero. No explica si van a llegar a la aduana directamente o si van a llegar a través de un contenedor. No explica si el impuesto lo va a pagar el empresario que compra o lo va a cubrir la supuesta distribuidora o va a salir del tiempo de venta. No lo explica en ninguno de los sentidos. Entonces, a partir de ahí podremos decir que es un contrato inválido y con eso nos pudimos haber quedado. Es un contrato completamente inválido. Esto no es un contrato internacional. A todas luces, este es un contrato falso, que incluso se pudo haber hecho al chilazo en una computadora porque ni siquiera tiene el lenguaje legal correspondiente a un contrato internacional, ni siquiera. Entonces, esta es una primera parte que hay que dejar clara. Como podemos observar, hay otra discrepancia. ¿Se acuerdan también que hace unos minutos les mencioné que la empresa Carat 7 habría otorgado una carta, esta en español, a la empresa Construmedic SADCB para que fuera esta su distribuidora, ¿no? Le entrega Carat 7 a Construmedic SADCB un permiso exclusivo de distribución y venta. Pero resulta que la empresa que va a estar realizando la importación o la que compra las vacunas es Imotev Asesores y Comercializadora SADCB. Otra irregularidad, mediante esto no existe manera humana en que Imotev pudiera vender a través de Construmedic SADCB si no existiera un contrato entre Imotev y Construmedic SADCB. Pero lo peor incluso del caso es que Construmedic SADCB no existe. No existe. La empresa que existe es Imotev Asesores y Comercializadora SADCB. Esta empresa existe, esta empresa tiene actualmente 22 contratos con el gobierno, gobiernos variados, gobierno de Veracruz, gobierno de Puebla e incluso con algunas dependencias como la Sedena. Nada más. No tiene ningún contrato con el gobierno de la Ciudad de México. Otra mentira, Alejandro Cijo. Él, como les dije también, nos mencionó en más de una ocasión que tenía y era el principal proveedor de servicios y de medicamentos de COVID, estas anestesias que se quedaron en algún momento, fueron complicadas conseguirlas, del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, no es real. No existe un solo contrato de Imotev Asesores y Comercializadores ASB con el gobierno de la Ciudad de México, ni por invitación a terceras personas, ni por adjudicación directa, simplemente no existe. Y lo peor incluso del caso, mi querido Toño, es que Alejandro Cosío solo funge como representante legal de Imotev Asesores y Comercializadores SADCB en un contrato por el estado de Veracruz. Ni siquiera aparece él como el representante legal de la empresa en los otros 22 contratos que tienen con gobiernos variados. El que aparece como representante legal es Jorge Alfredo Rojo Garduño. Este es el último representante actual de la empresa con fecha validada al 11 de noviembre del 2020. Puedo continuar con esto, pero solo quisiera resaltar las otras irregularidades que existen porque voy a hacer una precisión. En esta irregularidad, cuando investigamos a la empresa rusa, bueno, esta empresa de Miami, Carat 7, vemos que hay irregularidades con el domicilio. La empresa se registró, se creó en 1994, pero la firma en la que hacen este contrato es en un domicilio ubicado en el 16400 de la avenida Collins en Sunny Isles Beach, y el domicilio en el que fue creada Carat 7 es en el 501 de Three Islands Boulevard en Hallandy Beach, 7 kilómetros al norte de la dirección que aparece en este contrato exhibido por Cosío.
Pues es una investigación muy amplia, Meme Yamel, qué bueno que lo puedas estar dando a conocer. Yo espero, en definitiva, que esto tenga algún tipo de trascendencia y, por supuesto, que estarás informando más adelante en Sin Censura con Vicente Serrano, edición nocturna, más detalles sobre este caso. Es muy, muy importante que podamos darle toda la vuelta. Ahora le voy a pedir a don